estamos presentes en 68 municipios, estamos presentes en todo el mundo rural, de hecho se va a ampliar en el nuevo periodo a 71 municipios, entran 3 municipios nuevos y entendemos que esa forma de trabajar, esa forma de estar en el territorio es quizá el tema más importante. Creo que es una forma de defender el sector y es una forma también de trabajar en grupo y en red y ser un lobby, diría yo, del mundo rural asturiano en la defensa de los intereses generales del mundo rural, ¿no? Esa forma de trabajar nos permite romper la barrera que había siempre del individualismo, de lo difícil que es en estas nuevas metodologías de trabajo, pero como nosotros llevamos muchos años trabajando en ello, entiendo que es uno de los grandes activos de esa forma de trabajar que hoy cada vez más se está demandando por la sociedad y lo vemos con todo lo que está pasando en el ámbito político y en el ámbito social. Somos una referencia, somos una referencia, hay redes regionales como esta en todas las comunidades autónomas, ahí está la red española, donde nosotros también tenemos nuestra representación, y nos ponemos referencia por la seriedad, por el compromiso, por la unión, por estar presente en toda la zona rural de Asturias, por la forma de trabajar y también por lo reivindicativo, por cumplir estrictamente con toda la normativa, afectos tanto de los programas como de las programaciones, del cierre, del inicio y todo esto. También aportamos, yo diría, dos cosas fundamentales. Una, también no solo gestionamos los fondos FEAD del mundo de desarrollo rural, sino que tenemos experiencias de gestionar también el Fondo Social Europeo, relacionado sobre todo con temas de talleres de empleo, de planes de empleo, donde apoyamos a los municipios y cubrimos ciertas dificultades que tienen algunos municipios pequeños, y también gestionamos los propios grupos de acción local o de desarrollo rural, como llamamos en Asturias, fondos pesqueros. Los grupos de acción pesquera son los mismos grupos de desarrollo rural que tengan fondos pesqueros, ¿no? La crisis muy fuerte y muy dura que sufrimos y que llevamos sufriendo desde el 2008, yo creo que hay que verla también como una oportunidad para el mundo rural, Nosotros opinamos en el mundo rural que debemos de volver a producir de todo y en todos los sitios. Y en España se había abandonado el mundo rural y la producción en el mundo rural. Creo que si algo pone de manifiesto esta crisis es que un país debe ser sostenible desde el punto de vista de la autosuficiencia alimentaria, y porque eso es una base, la base de todo es que haya una seguridad alimentaria. Y por eso quizá hoy a cuentagotas, pero se está volviendo gente al mundo rural, se está reincorporando gente al mundo rural, y en Asturias también lo estamos notando, porque entendemos que hay un drama social, un drama económico y un drama medioambiental con un pueblo abandonado. En Asturias todo el mundo sabemos lo potente que es la leche, la carne, que tiene que seguir y hay que seguir apoyándolo, pero también hay una potencialidad en que nosotros hemos apoyado bastantes proyectos en el tema de la hortofrutícultura y de la diversificación agraria, las vegas famosas asturianas. Yo creo que hay que volver a si es posible, a que produzcan no solo temas relacionados con las vacas, sino tal, y también en la diversificación. Hay una oportunidad clarísimamente con el sector servicios, con el turismo rural, tan denostado hoy, pero que entendemos que es una fuente de riqueza, de asentamiento de población, de animación sociocultural de esos pueblos, y también hay que plantearse que el mundo rural tiene una oportunidad también con todo el tema tecnológico, de nuevas tecnologías que permiten que se desarrollen actividades que no tengan que ver con el mundo rural, pero que se puedan desarrollar en el mundo rural, y también con todo el tema de las energías renovables, del cambio climático, donde nosotros evidentemente tenemos el espacio, producimos agua, producimos energía limpia y tenemos capacidad también para contribuir al cambio climático, al combatir el cambio climático.
muchísimos de nuestros proyectos empresariales que apoyamos a nuestros emprendedores, sabemos que tienen una línea de financiación y una sensibilidad de caja rural que agradecemos, porque son tiempos difíciles en el tema de financiación. En el periodo actual que cerramos este año, a pesar de la crisis, hemos aprobado y hemos potenciado del entorno de 1.400 proyectos empresariales, los cuales, evidentemente, si no fueran estas entidades bancarias que financian estos proyectos, sería imposible llevarlos a cabo. Esa es nuestra mayor satisfacción, nuestra relación con Caja Rural, nuestro agradecimiento a ese apoyo y nuestro espíritu que en el futuro próximo y en los nuevos programas sigamos teniendo estos mismos niveles de cooperación en beneficio mutuo, tanto de los grupos, de la Caja, como del mundo rural asturiano, ¿no? Thank you.